Bueno, vamos a comenzar entonces con la última parte de este grupo, de este curso, sobre el grupo de Weil y los functores de reflexión. Entonces, lo que nos queda por hacer hoy es demostrar el teorema de Gabriel, que nos dice que el número de representaciones indescomponibles que uno puede describir sobre un grafo orientado es finito, si y solo si el grafo subyacente es de tipo de. Así que tenemos que decir qué son las representaciones, porque es algo que hasta ahora no mencionamos, y intentar demostrar el teorema con todo lo que hicimos en las partes anteriores de este curso. Entonces, empecemos con la definición de una representación sobre un grafo orientado. Entonces, una representación va a ser una familia de espacios vectoriales y de transformaciones lineales, o sea, lo que vamos a tener es para cada vértice del grafo vamos a tener un K espacio vectorial y para cada flecha de nuestro grafo, para cada flecha de I a J, vamos a tener una transformación lineal que la vamos a llamar M alfa, que va a ir del espacio vectorial MI en el espacio vectorial MJ. Así que una representación es una familia de K espacios vectoriales y transformaciones lineales. En general, bueno, el teorema de Gabriel está demostrado para las representaciones en minúscula. Estas son representaciones, como dijimos antes, pero la condición que le ponemos es que todos los espacios vectoriales que aparecen en la representación son K espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este es nuestro grafo orientado, tenemos tres flechas y tres vértices, entonces vamos a tener un espacio vectorial por cada uno de los vértices. Sea, nuestra representación M va a estar dada por cuatro espacios vectoriales, M1, M2, M3 y M4, y por tres transformaciones lineales. Una transformación lineal T1 de M1 en M2, una T2 de M2 en M3 y una T3 de M2 en M4. ¿Qué son los morfismos entre representaciones? Si tenemos dos representaciones, M y N, que están dadas por espacios vectoriales, uno para cada vértice y transformaciones lineales, uno para cada flecha, entonces un morfismo F de la representación M en la representación N va a ser una familia de transformaciones lineales de MI en NI, o sea, en cada lugar definimos una transformación lineal, de manera tal que si lo conectamos las transformaciones lineales FI y FJ con las flechas alfas que van de I en J, entonces estos cuadrados conmutan. O sea, hacer la composición de la transformación lineal M alfa compuesto con FJ es exactamente lo mismo que hacer FI y componerlo con la transformación lineal N alfa. Entonces, un ejemplo, si tenemos nuestro grafo orientado, tiene tres vértices y dos flechas, entonces una representación M va a ser dar tres espacios vectoriales, por ejemplo, K, K cuadrado y K, y dos transformaciones lineales, T1 y T2, definidas de esta manera. N es otra representación sobre el mismo grafo, donde los tres espacios vectoriales son de dimensión 1 y las transformaciones lineales son la identidad y lambda por la identidad. Entonces, ¿qué es un morfismo entre estas dos representaciones? Es poner transformaciones lineales en cada uno de los lugares. Por ejemplo, estas dos veces la identidad, esta es T2, definida de esta manera, y esta es lambda por la identidad. Y decir que esto es un morfismo, es decir que este cuadrado conmuta y que este cuadrado conmuta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verificar que esto realmente se cumple. Si partimos del espacio vectorial K con un X y aplicamos T1, T1 nos manda al vector XX. Si bajamos con T2, esto nos da la suma, o sea, esto nos da 2x. Y si recorremos este cuadrado por el otro lado posible, esto es multiplicar por 2, y esto es la identidad, o sea que efectivamente este cuadrado conmuta. Lo mismo podemos hacer con este cuadrado, o sea, partimos de un xy, le aplicamos T2, que es ir a la suma, bajamos multiplicando con lambda. Y por el otro lado bajamos con T2, que es ir a la suma,
Y esta transformación lineal es multiplicar por lambda, o sea, efectivamente nos da esto. Así que esto efectivamente es un morfismo entre estas dos representaciones. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que nuestro grafo orientado tiene tres vértices, 1, 2, 3, y tres flechas, una de 1 en 2, otra de 2 en 3 y una de 1 en 3. Y definimos estas representaciones, m lambda y m mu, que están dadas por poner el espacio vectorial de dimensión 1 en cada uno de los vértices, las transformaciones lineales identidad sobre estas flechas, y sobre esta flecha horizontal, en este caso ponemos lambda por la identidad, y en este caso ponemos mu por la identidad. Entonces, ¿qué es tener un morfismo entre la representación m lambda y la representación m mu? Un morfismo F va a ser describir tres transformaciones lineales, una en cada lugar, que hagan conmutar todos los cuadrados posibles, ¿sí? Entonces, claramente, una transformación lineal de K en K va a estar dada por multiplicar por un escalar A, esta va a estar dada por multiplicar por un escalar B, y esta va a estar dada por multiplicar por un escalar C. Entonces, estas son todas las posibilidades que tenemos de morfismos entre estas dos representaciones, ¿sí? Donde A, B y C son tres elementos del cuerpo K. Entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones tienen que verificar A, B y C para que esto efectivamente sea un morfismo? Entonces, tenemos que tener la conmutatividad de este cuadrado. Eso significa que subir por la identidad y bajar con B tiene que ser exactamente lo mismo que bajar con A y aplicar la identidad. Eso nos dio entonces que B tiene que ser igual a A. Entonces, la primera condición que sacamos es que A tiene que ser igual a B, recorriendo este cuadrado. Ahora, si recorremos este otro cuadrado, esto nos dice que aplicar la identidad y multiplicar por C tiene que ser lo mismo que multiplicar por B y aplicar la identidad. O sea, eso nos dice que B tiene que ser igual a C. O sea que las tres constantes que pusimos, A, B y C, tienen que ser iguales. Y ahora, ¿qué significa la conmutatividad de este cuadrado, el de la flecha horizontal? Esto nos dice que multiplicar por lambda y después multiplicar por C tiene que ser lo mismo que multiplicar por A y después multiplicar por B. O sea, esto nos dijo que C por lambda tiene que ser lo mismo que hacer mu por A. Pero A y C son iguales, o sea, esto nos dice que C por lambda tiene que ser igual a C por mu. O sea que si lambda es distinto de mu, la única condición que tenemos es que A, B y C sean cero. O sea que, en definitiva, lo que acabamos de concluir es que si lambda es distinto de mu, el único morfismo que tenemos de M lambda en M mu es el trivial. O sea que esto, en definitiva, nos está diciendo que M lambda y M mu no pueden ser representaciones isomorfas, porque no podemos encontrar ningún isomorfismo entre ellos, ningún morfismo que admite inverso, porque el único morfismo que tenemos es el trivial. Esto lo vamos a usar al final cuando demostremos el teorema de Gödel. Entonces, bueno, para describir las representaciones sobre un grafo orientado, por suerte tenemos vale el teorema de Kruse-Smith, que dice que toda representación se escribe como suma directa de n's componentes. Entonces, primero que nada, repasemos definiciones. Entonces, ¿qué es la suma directa de dos representaciones? Es poner sobre el lugar i la suma directa de los espacios vectoriales que aparecen en cada una de las representaciones. ¿Y qué vamos a poner sobre la flecha alfa? Tenemos que poner una representación, una transformación lineal que vaya de mi suma directa ni en mj suma directa nj. Entonces, bueno, lo que vamos a poner es la suma directa de estas transformaciones lineales. Y bueno, es fácil ver que si estas dos eran representaciones, por ejemplo, en minúscula, o sea, de dimensión finita, o sea, si los espacios vectoriales involucrados eran de dimensión finita, esto vuelve a ser una representación sobre el grafo, porque es una familia de espacios vectoriales de dimensión finita y sus correspondientes transformaciones lineales. Bueno, así que como decíamos, en esta categoría, en mayúscula o en minúscula, en cualquiera de los dos, vale el teorema de Kruse-Smith, que dice que toda representación se escribe de manera única como suma directa de
representación es indescomponible. Donde indescomponible significa que si a MI la queremos escribir como suma directa de dos representaciones, entonces alguna de ellas tiene que ser la trivial. O sea, X es 0 o Y es 0. ¿Sí? O sea, no podemos escribir a M como suma directa de representaciones no triviales si M es indescomponible. Entonces, lo interesante de este teorema es que las representaciones indescomponibles, de alguna manera, forman una base de esta categoría, porque nos permiten escribir de manera única cualquier representación usando la suma directa. Entonces, está claro que para describir todas las representaciones de esta categoría, nos alcanza con describir las representaciones indescomponibles, y para describir morfismos entre representaciones, nos alcanza con describir morfismos entre las representaciones indescomponibles. Entonces, nuestra intención ahora es tratar de, dado un grafo orientado, describir todas las representaciones indescomponibles que se pueden construir sobre él. Entonces, lo que dice el teorema de Gabriel es que solo hay un número finito, sí, solo si el grafo es de tipo Dynkin, y eso es lo que queremos demostrar. Bien, entonces, lo que nosotros sabemos es que las raíces positivas se le pueden asociar a una forma cuadrática, a la forma cuadrática asociada a un grafo orientado, forman un conjunto finito, sí, solo si el grafo subyacente es de tipo Dynkin. Y queremos hacer algo similar para las representaciones, o sea, queremos probar que el número de representaciones indescomponibles es finito, sí, solo si el grafo subyacente es de tipo Dynkin. Entonces, sería interesante encontrar una conexión entre las representaciones indescomponibles y las raíces positivas de la forma cuadrática asociada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, a toda representación asignarle un elemento en Zn, que es donde viven las raíces positivas. Entonces, dada una representación, lo que vamos a hacer es asignarle este vector, el vector que en el lugar iésimo tiene la dimensión del espacio vectorial que aparece sobre el vértice i. Esto claramente es un elemento en Zn. En realidad, todas estas dimensiones son números naturales o cero. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra representación M, entonces, ¿quién es el vector que le vamos a asignar a esta representación? Va a ser pensar en la dimensión de B1, la dimensión de B2, la dimensión de B3 y la dimensión de B4. Sí, entonces, esta es nuestra primera forma de conectar, al menos representaciones, con vectores en Zn. Bien, dentro de las representaciones va a haber unas representaciones muy particulares que van a aparecer bastante, vamos a definirlas, son las representaciones simples. Entonces, para cada vértice de nuestro grafo orientado, vamos a definir una representación simple que va a tener sobre cada vértice J, va a tener un espacio vectorial que está definido de la siguiente manera. El espacio vectorial que va a aparecer sobre el vértice J va a ser 0 si J es distinto de I, y va a ser el espacio vectorial de dimensión 1 solo en el caso en que J sea igual a I. O sea, la representación simple tiene 0 sobre todos los vértices, salvo sobre el vértice I, donde ponemos el espacio vectorial de dimensión 1, y obviamente todas las transformaciones lineales van a ser 0, porque van a estar conectando o bien 0 y 0, o 0 y K, o K y 0. ¿Sí? Claramente, si consideramos esta representación y le asociamos su vector dimensión, este vector dimensión lo que hace es calcular la dimensión del espacio vectorial que aparece en cada uno de los vértices. Y la dimensión va a ser 1 sobre el vértice i y 0 en el resto. Así que el vector dimensión asociado a esta representación es exactamente el vector de la base canónica, el SUV. Por ejemplo, si este es nuestro grafo orientado, tenemos 4 vértices y estas 3 flechas, las representaciones simples van a ser poner K en el lugar 1 y 0 en el resto de los vértices. Esta va a ser S1. Va a ser poner K sobre el vértice 2 y 0 en el resto. Y obviamente todas las transformaciones lineales que podemos poner, la única que podemos poner es la transformación lineal nula. Este va a ser S2. Lo mismo con S3.
Este es S3 y lo mismo con S4. Entonces, claramente los vectores dimensión que le asociamos a este es E1, calculo la dimensión sobre 1 es 1 y sobre el resto es 0, esto tiene asociado el segundo vector de la base canónica, este E3, y esta está asociada al vector E4. Muy bien, entonces el teorema de Gabriel dice que la cantidad de representaciones indescomponibles, no isomorfas, que podemos encontrar definidas sobre un grafo es finita, sí, solo si el grafo sin orientación es de tipo D, siempre y cuando nuestro cuerpo K, sobre el cual estamos tomando los espacios vectoriales, sea un cuerpo infinito. Entonces, vimos que el grafo subyacente es de tipo Dynkin, sí, solo si la forma cuadrática asociada es definida positiva, y vimos que esto es sí, solo si el número de raíces positivas de la forma cuadrática asociada es finito. ¿Sí? Entonces, queremos demostrar que el número de representaciones indescomponibles que podemos describir sobre este grafo es finito, y tenemos que el número de raíces positivas de la forma cuadrática es finito. Entonces sería interesante encontrar una conexión entre estos dos conceptos, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que queremos hacer es encontrar una conexión entre las raíces positivas de la forma cuadrática y las representaciones indescomponibles sobre el grafo. Ahora bien, esto ya lo hicimos, estudiar cómo calcular las representaciones positivas de la forma cuadrática asociada al grafo Q, y vimos que para hacer esto lo que tuvimos que hacer fue, bueno, primero que nada, considerar las reflexiones. Después lo que hicimos fue considerar la transformación de Coxeter. Y después lo último que hicimos fue considerar también la transformación inversa de Coxeter. Inversa, ¿sí? Entonces, bueno, para poder encontrar una conexión con las representaciones indescomponibles, lo que queremos hacer, primero que nada, es tratar de traducir estos conceptos a las representaciones. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es definir functores de reflexión, que en realidad, cuando definimos las reflexiones, estas reflexiones al cuadrado nos daban la identidad, entonces el inverso de cada una de ellas es ella misma. En el caso de las reflexiones de los functores, cuando lo miramos en las representaciones no va a pasar eso, entonces vamos a necesitar una reflexión SI más y una reflexión SI menos, que van a ser functores cuya composición va a ser casi la identidad. Después vamos a tener que definir el functor de Coxeter más, este va a ser el functor de Coxeter, que va a estar definido como hacer la composición de estas reflexiones de acuerdo a un orden admisible. Y por último, vamos a considerar el functor de Coxeter inverso, que va a ser hacer la composición de estos functores S menos, de nuevo teniendo en cuenta el orden admisible, ¿sí? Entonces esto es lo que queremos hacer. Dadas las reflexiones y la transformación de Coxeter definidas de acuerdo a la forma cuadrática o definidas en Z a la N, queremos definir estos functores en la categoría de representaciones sobre el grafo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir reflexiones sobre el grafo. Entonces, vamos a definir para cada vértice I de nuestro grafo, vamos a definir un nuevo grafo que se llama la reflexión iésima sobre Q. Este grafo
Si miramos el grafo sin orientación, o sea, el grafo subyacente, va a ser exactamente igual al que teníamos, pero lo que vamos a hacer es cambiar la orientación de ciertas flechas. Lo que vamos a hacer es cambiar la orientación de todas las flechas con extremo en I, o sea, que empiezan o que terminan en I. Entonces, miremos este ejemplo. Supongamos que tenemos este grafo orientado con tres vértices y dos flechas. Entonces, ¿qué es hacer la reflexión 1 del grafo Q? Es, bueno, el grafo subyacente es el mismo, pero hay que tener cuidado con la orientación de las flechas. Vamos a cambiar la orientación de todas las flechas que tengan por extremo al 1. Así que vamos a cambiar la orientación de esta flecha y esta queda igual. Ahora apliquemos sigma 2 a este grafo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la orientación de todas las flechas que tengan por extremo 2, así que tenemos que cambiar la orientación de las dos flechas. Y por último, apliquemos sigma 3, o sea, el grafo anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la orientación de todas las flechas que tengan por extremo a 3, así que tengo que cambiar la orientación de esta flecha, y esta otra queda igual. Entonces fíjense que lo que conseguimos al hacer sigma 1, sigma 2, sigma 3 de nuestro grafo fue volver al grafo. Entonces esto pasa en general, o sea, si aplicamos las reflexiones de acuerdo a un orden admisible, lo que conseguimos después de aplicar todas ellas en ese orden es recuperar el grafo. Bueno, entonces ahora sí vamos a definir los funtores de reflexión. Entonces, primero que nada vamos a definir el funtor SI+. El SI+ se va a definir cuando I es un pozo. ¿Qué significa un pozo? Un pozo significa que no existen flechas alfa que empiecen en I y terminen en cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, que I sea un pozo significa que I puede estar recibiendo flechas, pero en I no nace ninguna flecha, ¿sí? Entonces, para los pozos es donde vamos a definir los funtores de reflexión. Entonces, el funtor de reflexión va a ser un funtor definido de la categoría de representaciones sobre el grafo Q en la categoría de representaciones sobre el grafo asociado al Q, aplicándole la reflexión iésima. O sea, le estoy cambiando la orientación a todas las flechas que tienen extremo I, o sea, el I, en lugar de ser un pozo, va a pasar a ser una fuente, porque todas las flechas van a nacer en I y no va a haber ninguna flecha llegando ahí. Bueno, entonces, dado una representación M acá, lo que vamos a hacer es asignarle una representación acá. Entonces, la representación SI+ de M va a tener estos espacios vectoriales sobre cada J y estas transformaciones lineales. Bueno, ¿cuáles van a ser los espacios vectoriales? Bueno, el SI el SI+ de M en el lugar J va a ser exactamente lo que teníamos sobre J, o sea, el MJ, si I es distinto de J, y va a cambiar únicamente, y ahora vamos a ver cómo va a cambiar, si I es igual a J. O sea, fíjense que este SI+ está haciendo algo muy similar a lo que hacían las reflexiones SI, porque cuando aplicábamos la reflexión SI a un vector, la única coordenada que podía estar cambiando era la iésima, el resto quedaban igual. Bueno, lo mismo está haciendo este funtor con respecto a una representación. El único espacio vectorial que va a estar cambiando, o que puede llegar a cambiar, es el que aparece en el lugar iésimo, el resto quedan igual. Bueno, ahora, para entender qué es lo que hacemos en el lugar iésimo, vamos a un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos este grafo Q y uno es un pozo, porque a uno solo le llegan flechas. Entonces calculamos la reflexión 1. Entonces la reflexión 1 lo que hace es cambiar la orientación de todas las flechas que tocan al 1. Así que este es nuestro grafo. Entonces si tenemos una representación M sobre el grafo Q, queremos asignarle una representación S1+ de M que va a estar definida sobre este grafo. Lo que dijimos, la orientación es esta, y lo que dijimos es que sobre el vértice distinto del 1, sobre los vértices distintos del 1, repetimos los mismos espacios vectoriales. O sea que acá aparece M2, acá aparece M3 y acá aparece M4.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espacio vectorial natural que podemos poner en el vértice 1? Tiene que ser un espacio vectorial que le envíe transformaciones lineales a estos tres. Entonces, lo que vamos a hacer con esta representación es considerar la transformación lineal definida de la suma directa de estos tres espacios vectoriales en M1. O sea, tomando la suma de estas tres transformaciones lineales, definimos esta transformación lineal y consideramos el núcleo. Y eso es exactamente lo que va a aparecer acá. Fíjense que el núcleo está mandando una flecha a esta suma directa, así que después puedo proyectar sobre cualquiera de ellos, y entonces esta composición me va a dar estas transformaciones lineales, ¿ven? En M2, en M3 y en M4. Así que volvamos, lo que dijimos que teníamos que poner acá, en definitiva, es el núcleo de la transformación lineal que vamos a definir de los MJ, de todos los MJ en el MI, donde estos MJ son aquellos J en los cuales aparecen, que aparecen como principio de flechas que terminan en I, ¿sí? Entonces recuerden que I es un pozo, así que considero todas las flechas que están terminando en I, hago la suma directa sobre todas esas flechas, acá pongo los correspondientes espacios vectoriales MJ, y calculo el núcleo de esta transformación lineal, y eso es lo que pongo sobre el lugar I. Eso es exactamente lo que hicimos en este ejemplo. ¿Qué va a ser el functor de reflexión menos? Bueno, ese va a estar definido únicamente cuando I es una fuente. ¿Dónde? ¿Qué significa una fuente? Significa que no existe ninguna flecha alfa terminando en I. O sea, mi vértice I tiene flechas naciendo en I, pero ninguna llegando a I. Entonces, el SI menos va a estar dado, va a ser un functor de las representaciones sobre Q, en las representaciones sobre la reflexión iésima de Q, que es dar vuelta a todas las flechas que tocan ahí, o sea que esta representación va a tener ahí como pozo, porque doy vuelta las orientaciones de todas esas flechas. Entonces a una representación M cualquiera le vamos a asignar la SI menos de M, que va a tener ciertos espacios vectoriales y ciertas transformaciones lineales. ¿Cómo van a ser los espacios vectoriales? Bueno, de nuevo, sobre los vértices distintos del vértice I va a quedar igual. ¿Y qué va a pasar en el vértice I? Bueno, vayamos a un ejemplo. Entonces tengo 1 es una fuente, aplico sigma 1 de Q, entonces doy vuelta todas las flechas que tocaban al 1, que es, si tengo una representación M, ¿quién va a ser el S1 menos del M? Va a ser poner los mismos espacios vectoriales cuando no estoy en el vértice 1. Y entonces la pregunta es, ¿quién puedo poner acá? Vamos a llamarlo C, este. ¿Qué espacio vectorial puedo poner acá? Entonces, lo que uno hace es, de nuevo, mirando esta representación, construimos lo siguiente, claramente de M1, usando estas tres transformaciones lineales, podemos ir a la suma directa M2 más M3 más M4. Y lo que vamos a hacer es construir el conúcleo de esta transformación lineal. Y eso es lo que vamos a poner acá. El conúcleo. Fíjense que claramente, si uno considera la inclusión de cada uno de estos espacios vectoriales en esta suma directa y compongo con esta proyección, tengo lo que estamos buscando acá, ¿sí? Transformaciones lineales que van de MI en el conúcleo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, según dijimos, es si el J es igual a I, entonces lo que vamos a poner es el conúcleo de la transformación lineal que conseguimos yendo del MI en la suma directa tomada sobre todas las flechas que empiezan en I y terminan en algún J, y acá ponemos los MJ. ¿Sí? Entonces esto me define el espacio vectorial, y bueno, uno después mira cuáles son las transformaciones naturales que van a aparecer entre estos espacios vectoriales inducidas por esta construcción. Así que tenemos el SI más y el SI menos.
Bueno, una vez que definimos estos funtores de reflexión, el más y el menos, y fijamos un orden admisible en nuestro grafo orientado, entonces definimos el funtor de Coxeter más como esta composición de funtores, y el funtor de Coxeter menos como esta composición de funtores de reflexión. Bueno, entonces vamos a este lema, que es uno de los más importantes para poder demostrar el teorema de Gabriel, que dice lo siguiente. Supongamos que Y es un pozo, entonces si es un pozo vamos a poder hablar de S y más. Supongamos que M es una representación indescomponible. Entonces son equivalentes estas tres condiciones. Fíjense que dijimos que Y es un pozo, entonces vamos a primero que nada aplicar, vamos a ir de las representaciones de Q, vamos a ir aplicando el S y más a las representaciones del sigma I de Q. Entonces, si Y era un pozo, ahora acá Y es una fuente. Entonces, si es una fuente, podemos aplicar el S y menos y vamos a ir, obviamente, a las representaciones de sigma I. Sigma I de sigma I de Q, que es dar vuelta a las flechas una vez y de nuevo, o sea, esto directamente va a ser la representación de Q, ¿sí? Así que en definitiva, esta composición va a ser un funtor de las representaciones de Q en las representaciones de Q. Bien, entonces, ¿qué me dice este lema? Que son equivalentes. Si M no es la representación simple, entonces, aplicar el SI más compuesto con el SI menos es lo mismo que la identidad, por eso decíamos que es casi la identidad. Y esto es equivalente a decir que si uno aplica el SI más y le calcula el vector dimensión a esa representación, eso es exactamente lo mismo que considerar la dimensión, el vector asociado a M, al vector dimensión de M, y aplicarle la reflexión SI que estudiamos cuando vimos las raíces de la forma cuadrática. ¿Sí? O sea, esta es la conexión entre el funtor de reflexión y la reflexión que vimos en los encuentros anteriores. Bueno, entonces vamos a demostrar que estas tres condiciones son equivalentes. Entonces empezamos con 1 implicado. Entonces, suponiendo que nuestra representación es indescomponible, queremos probar que estas tres condiciones son equivalentes. Bueno, entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver qué significa en general hacer SI más y SI menos del M, ¿sí? Bueno, si uno hace esta construcción, acuérdense que el SI más y el SI menos no cambian los lugares J para J distinto de I. O sea, el único cambio que se puede producir es en el lugar yésimo. Los otros espacios vectoriales quedan igual, ¿sí? Entonces uno, mirando eso, y en el lugar yésimo, uno primero calcula un núcleo y después calcula un conúcleo, ¿sí? Entonces, haciendo con cuidado toda esa construcción, uno puede ver que M es isomorfo a esta representación. Eso está claro en los lugares distintos de I. Pero en el lugar I puede ser que al calcular ese núcleo y ese conúcleo nos esté cambiando el espacio vectorial, pero solo en ese lugar. Entonces puede ser que en ese lugar aparezcan más espacios vectoriales y eso van a corresponder a la representación simple en el lugar I y puede ser que aparezca R veces, ¿sí? O sea, esta representación va a ser exactamente igual que esta en todos los lugares salvo en el iésimo, y en el iésimo puede ser que aparezcan más espacios vectoriales, pero aparecen sueltos, porque eso aparece como suma directa de esta representación simple. Entonces, esto es en general por cómo es la construcción SI más y SI menos. Entonces, ¿qué significa que M sea indescomponible? Que M sea indescomponible significa que no lo podemos escribir como suma directa de representaciones no triviales. Así que si el M es indescomponible, o va a ser isomorfo a este, o va a ser isomorfo a un SI. Entonces, estoy creyéndome uno, entonces si M no es isomorfo al SI, entonces claramente como M es indescomponible, y M no es isomorfo al SI, entonces la única opción que nos queda es que el M sea isomorfo al SI menos SI más de M, ¿tá? Entonces ahí demostramos 1 implica 2. Vamos con 2 implica 3. Entonces,
Supongamos que sabemos esto, y entonces queremos probar que el vector dimensión de esta construcción coincide con calcular el vector dimensión de M y a eso aplicarle la reflexión. Bueno, entonces, primero que nada observemos que si calculamos el lugar jésima de esta construcción, o sea, si miramos cuál es el espacio vectorial que aparece sobre el lugar jésimo, cuando j es distinto de i, dijimos que eso no cambia nada, o sea que esto es exactamente lo mismo que el m en el lugar j. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo sabemos. Entonces ahora, ¿qué pasa con el lugar iésimo? Entonces, en el lugar iésimo lo que dijimos era que poníamos el n, este era el núcleo de tomar la suma directa sobre todas las flechas alfa que terminaban en i. Entonces acá tomábamos los espacios vectoriales mj y acá venía el m. ¿Sí? Y tomábamos el núcleo de esta aplicación. Entonces el calcular la dimensión del si más m en el lugar iésimo es exactamente lo mismo que calcular la dimensión de este n, porque este n es exactamente lo que poníamos en el lugar iésimo de este vector, ¿sí? Ahora bien, esta propiedad nos dice que, bueno, esto vale para todo j distinto de i, pero esto me está diciendo que esto también vale en el lugar iésimo. Esto me dice que el si más si menos si más de m en el lugar iésimo me da lo mismo que el m en el lugar iésimo. ¿Sí? Esta construcción lo que hacía era primero tomar este núcleo y después tomaba el conúcleo de esta flecha. O sea que esto me está diciendo que el conúcleo de esta flecha es exactamente el mi. O sea, esto me está diciendo que en definitiva lo que tenemos acá es un epimorfismo. O sea, acá tenemos el núcleo, y el conúcleo de esta flecha es exactamente este. Entonces esto me dice que lo que tenemos acá en definitiva es una sucesión exacta corta. Entonces, ¿cuál es la dimensión de n? La dimensión de n no es otra cosa que la dimensión del mi menos la suma de las dimensiones de todos estos m de j, tomando esta suma sobre todas las flechas que empiezan en j y terminan en i. Bueno, y si repasan qué era hacer la reflexión, esto es exactamente lo mismo que tomar el lugar iésimo de el vector reflexión SI de la dimensión de, ¿sí? Entonces acabamos de demostrar que en el lugar iésimo estos dos coinciden, en todo otro lugar sabemos que este no cambia, así que va a ser la dimensión del MJ, y este lo mismo, el SI no afecta, entonces demostramos que tenemos este igualdad. Bueno, y vamos al último. 3 implica 1, o sea, suponiendo que las dimensiones, que estas dimensiones coinciden, queremos probar que el M es isomorfo al SI, entonces supongamos por el absurdo que M, queremos probar que no es isomorfo, entonces supongamos por el absurdo que M sí es isomorfo al SI. Bueno, entonces acá tenemos que usar algo que va a quedar como ejercicio, o sea, si la representación es SI, cuando uno le hace el SI más y el SI menos, o sea, cuando uno calcula ese núcleo y ese conúcleo, es fácil ver, siguiendo esta construcción, que esto nos da cero. ¿Sí? Eso significa que si uno calcula la dimensión del SI más de SI, esto nos va a dar cero, ¿sí? Porque el SI menos de este vector nos da cero. Pero por otro lado, si nos estamos creyendo 3, esto nos dice que la dimensión del SI más de SI, esto tiene que ser igual al SI de la dimensión del m, pero si nos creemos que el m es isomorfo al si, la dimensión del m es el e sub i. Y la reflexión iésima en el e sub i nos daba menos e sub i.
Bueno, claramente estas dos cosas no son iguales y mi hipótesis me dice que estos dos son iguales, entonces esta contradicción provino de suponer que el M era el isomorfo al S, ¿sí? Entonces, terminamos de probar que 3 implica 1. Bueno, este mismo lema lo podemos demostrar si decimos que I es una fuente. O sea que no recibe ninguna flecha. Acá ponemos lo mismo. En 2 cambiamos el orden, porque si es una fuente, primero vamos a calcular el SI menos, la fuente se transforma en un pozo y entonces podemos calcular el SI más. Entonces, la primera condición, o sea que el M no sea isomorfo al SI, es equivalente a que esta composición de funtores es la identidad y es equivalente a que si calculamos el vector dimensión del SI menos de M, esto nos da calcular la reflexión en el correspondiente vector dimensión de M. ¿Está bien? Así que este lema se demuestra de manera análoga tomando la fuente y los SI menos en lugar de los SI más. Bueno, entonces ahora sí, vamos a demostrar el teorema de Gabriel, la última cosita que nos queda por hacer. Entonces, vamos con la ida. Entonces, lo que queremos demostrar es que si el grafo subyacente es de tipo Dynkin, si el grafo sin orientación es de tipo Dynkin, entonces, bueno, nosotros ya sabemos que la forma cuadrática asociada es definida positiva y sabemos que la cantidad de raíces positivas de esa forma cuadrática es finita. Entonces, lo que queremos ver es que el número de representaciones indescomponibles es finito. Entonces, si podemos encontrar una conexión entre representaciones indescomponibles y raíces positivas, entonces logramos el resultado que queríamos, ¿sí? Porque lo que queremos es demostrar que este conjunto es finito. Si este conjunto está en correspondencia 1, 1 con este conjunto y este conjunto es finito, tenemos la finitud de este conjunto. Entonces, dijimos hace un ratito que a toda representación le podíamos asociar el vector dimensión. Este vector dimensión, recuerden que era poner la dimensión del espacio vectorial M1 hasta la dimensión del espacio vectorial MN para cada vértice. Y esto claramente es un vector en Z a la N. Todos los elementos acá son naturales o cero. Bueno, entonces queremos ver que esta correspondencia, esto es una correspondencia 1 a 1. Bueno, primero que nada hay que probar la buena definición, ¿sí? O sea, hay que ver que si M es una representación, entonces la dimensión de M es una raíz positiva, ¿sí? Entonces vamos con la buena definición. Bueno, entonces supongamos que tenemos M una representación y tomamos su vector dimensión. Entonces tomamos X, el vector dimensión de M. Claramente este X es un vector que no tiene todas las coordenadas cero, porque M no es cero, es una representación descomponible, así que no puede ser trivial. Entonces las coordenadas de este vector son todos mayores o iguales que cero y no pueden ser todos cero, ¿sí? Así que este es un vector positivo. Entonces cuando vimos que el grupo de Weyl era finito, que existe un T mayor o igual que cero, tal que si le aplicamos C a este vector X, en algún momento cambia el signo de positivo a no positivo, ¿sí? O sea, existe un T mayor o igual que cero, tal que la aplicación de CT veces a X sigue siendo positiva, pero en la próxima deja de ser positiva. ¿Sí? O sea, alguna de las coordenadas que aparece acá es negativa. Entonces, esto significa que cuando aplicamos el funtor de Coxeter, después de hacerlo T veces, en algún momento el signo cambia. O sea, esto significa, acuérdense que la transformación de Coxeter es la composición de S1, S2, SN. Eso significa que existe un I, tal que si aplicamos S1, S2, SI menos 1 al CT de X, esto es positivo, pero en el paso siguiente, o sea, SI menos 1 hasta
hasta S1 de CT de X, esto deja de ser positivo, ¿sí? Esto es por esta condición. Si el CT era positivo y el CT más 1 es negativo, entonces en algún momento pasamos de positivo a no positivo. Bueno, entonces definamos N, la representación dada por este vector dimensión, entonces aplicamos el SI menos 1 más, compuesto con el S1 más, de la transformación de Coxeter más aplicada T veces, el functor de Coxeter, aplicado a X, donde X corresponde al M. Así que aplicamos esta composición de functores a nuestra representación M. Y llamemos Y al vector dimensión de N. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos, lo que nos dice, fíjense que el vector dimensión de N es exactamente este, ¿sí? Esto es esto. Entonces, lo que sabemos es que aplicar SI a este vector, esto deja de ser positivo. ¿Sí? Eso significa, por lo que vimos en el lema anterior, que N no puede ser isomorfo al... que no puede ser no isomorfo al SI, porque si el N fuera no isomorfo al SI, cuando aplicamos SI al vector dimensión, nos daba la dimensión de alguien, eso significa que tiene que ser un vector positivo, ¿sí? Entonces, esto nos dice que la única opción que tenemos, usando el lema anterior, es que nuestro N sea isomorfo al SI, por esta razón de que aplicar SI no puede ser la dimensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aplicando los inversos de estos functores de reflexión, tenemos que nuestro M entonces es isomorfo a aplicar el functor de Coxeter menos T veces, compuesto con S1 menos, compuesto con SI menos 1 menos, aplicado a N. Y entonces, ¿quién es el X, que es el vector dimensión de M? Esto es, esto está asociado a la inversa de la transformación de Coxeter aplicada T veces, y esta es la reflexión S1, la reflexión SI menos 1, aplicado ¿a quién? Al vector dimensión de N, pero N es el simple SI, entonces el vector dimensión de N es el vector de la base canónica E sub I, y esta era la forma en que teníamos de construir las raíces positivas de la forma cuadrática, era tomar EI, aplicarle esta composición, y considerar la composición del inverso de la transformación de Coxeter tantas veces hasta que consiguiéramos algo no positivo, ¿sí? Así que este elemento efectivamente pertenece al conjunto de raíces positivas, así que terminamos de demostrar la buena definición de esta aplicación. Bueno, vamos con que esta aplicación es inyectiva. Bueno, la inyectividad es bien fácil. Supongamos que tenemos dos representaciones, M y M', tales que cuando calculamos su vector dimensión, nos dan lo mismo. Bueno, si repasamos la demostración que hicimos recién, si este es el vector dimensión X, entonces lo que vimos, jugando con este X, viendo que si le aplicábamos C, traspuesta, cambiaba de signo y bueno, varias cosas. Lo que vimos es que en definitiva el M no le quedaba otra que ser isomorfo a calcular el functor de Coxeter menos T veces, compuesto con el S1 menos, compuesto con el SI menos 1 menos del simple SI. Y lo mismo pasaría para el M', porque toda esta construcción estaba basada en este vector dimensión, ¿sí? Así que claramente M es isomorfo a M'. Y lo último que nos falta para ver que esta correspondencia funciona bien es la que esto es sobreyectivo. Sobreyectivo.
la aplicación sobreyectiva. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para demostrar la sobreyectividad? Tenemos una raíz positivo. Entonces, ¿qué sabemos? Las raíces positivas, ¿cómo se construían? Como el inverso de la transformación de Coxeter aplicado T veces, y después componíamos con S1 hasta SI-1 las reflexiones aplicado al vector de la base canónica. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Esto significa que nuestro X es entonces el vector dimensión ¿de quién? De aplicar la transformación de Coxeter, el functor de Coxeter, de veces del S1 más, no, del S1 menos, el S1 menos compuesto con el SI-1 menos compuesto aplicado al simple SI. Entonces, bueno, esta es una claramente una representación M cuyo vector dimensión nos da el X, así que terminamos de probar que esta aplicación es sobreyectiva. Así que tenemos una correspondencia 1-1 entre representaciones indescomponibles y raíces positivas. Entonces, bueno, terminamos una implicación del teorema de Gabriel por esa correspondencia, y ahora la otra implicación se demuestra exactamente de la misma manera que cuando demostramos que si la forma cuadrática era definida positiva, entonces el grafo subyacente era de tipo Dinkin. ¿Cómo hicimos esa demostración? Por descarte. Dijimos, bueno, si la forma es definida positiva, el grafo no puede tener circuitos cerrados, no puede contener un vértice con 4 vecinos, no puede contener 2 vértices con 3 vecinos. Para todo encontrábamos alguna contradicción a nuestra hipótesis, entonces íbamos descartando y así llegamos a que la única opción era tener los grafos de tipo Dinkin. Bueno, en este caso hacemos lo mismo. Si la representación admite solo un número finito de representaciones indescomponibles, esta categoría, entonces, si suponemos que el grafo contiene un circuito cerrado, un circuito de este tipo, bueno, construimos las representaciones M lambda, poniendo K sobre todos los vértices, identidades sobre todas las flechas, salvo en una donde ponemos lambda por la identidad. Y una demostración similar a lo que hicimos hace un ratito en un ejemplo, donde esto creo que tenía 3 vértices nada más, demuestra que M lambda no es isomorfo a M mu si lambda es distinto de mu. Y como nuestro cuerpo K es infinito, eso nos dice que la familia de representaciones indescomponibles, no isomorfas, es infinita, y eso es un absurdo, porque estamos suponiendo que la cantidad de representaciones indescomponibles es finita. ¿Sí? Entonces, nuestro grafo, si tenemos esta hipótesis, no puede contener circuitos cerrados. De la misma manera, demostramos que si el grafo Q contiene un vértice con 4 vecinos, entonces podemos construir de nuevo una familia infinita de representaciones indescomponibles no isomorfas. Eso no puede pasar, contradice nuestra hipótesis, entonces nuestro grafo no puede contener un vértice con 4 vecinos. Si el grafo Q contiene 2 vértices con 3 vecinos, la misma historia, construimos una familia infinita de representaciones indescomponibles no isomorfas 2 a 2, contradice nuestra hipótesis, así que nuestro grafo Q no contiene circuitos cerrados, no contiene vértices con 4 vecinos y no puede contener 2 vértices con 3 vecinos. Así que lo único que le puede pasar a nuestro grafo es tener esta pinta. Puede tener a lo sumo un vértice con 3 vecinos, tiene 3 brazos de largo R, S y T. Bueno, podemos suponer que R es menor o igual que S es menor o igual. Entonces ahora empezamos a jugar con estos 3 elementos. Entonces lo primero que uno ve es que si R es mayor o igual que 2, lo mismo de antes, podemos construir una familia infinita de representaciones indescomponibles no isomorfas 2 a 2, contradicción. Entonces nuestro R solo puede ser 0 o 1. Si R es igual a 0, fíjense que no tenemos este brazo, entonces en ese caso el grafo subyacente es un AN,
es de tipo Dynkin o R es igual a 1. Bien, ¿qué pasa si R es igual a 1? Si R es igual a 1 y S es mayor que 2, entonces de nuevo podemos construir una familia de representaciones indescomponibles no isomorfos a 2, contradice nuestra hipótesis, no puede pasar, entonces la única opción es que el S sea igual a 1, porque nuestro S ya era mayor o igual que el R, o S igual a 2, ¿sí? Si S es igual a 1, lo que tenemos son dos brazos de largo 1, nuestro grafo subyacente es de N. O, bueno, la otra opción es que S sea igual a 2. Bien, entonces, ¿qué pasa si R es igual a 1 y S es igual a 2? Ya sabemos que el T es mayor o igual que 2. Bueno, si el T es estrictamente mayor que 4, de nuevo, podemos describir una familia infinita de representaciones indescomponibles, no isomorfas o 2, contradice nuestra hipótesis, entonces la conclusión que sacamos es que las únicas opciones posibles para el T son 2, 3 o 4, y estos grafos corresponden al E6, E7 y E8. Así que termina nuestra demostración del teorema de Gabriel. Este es un ejemplo, ya estoy casi pasada de tiempo, así que rapidito. Tengo este grafo, sabemos cómo describir todas las raíces positivas de la forma cuadrática asociada. Lo primero que hacemos es calcular las reflexiones y calcular el inverso de la transformación de Coxeter, lo aplicamos en los elementos de la base, vimos en uno de los ejercicios cómo calcular estas reflexiones. ¿Qué hacemos? Agarramos E1, S1 de 2, S1, S2 de 3 y S1, S2, S3 de 4. Le empezamos a calcular este inverso de la transformación de Coxeter hasta que llegamos a un vector no positivo, ¿sí? Entonces ahí paramos y esto nos dice que todas las raíces positivas de la forma cuadrática son estas que estoy marcando acá, que creo, si no me equivoqué, son 12, ahora vamos a contar, esta, esta y esta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 12, entonces eso dice que si tenemos 12 raíces positivas de la forma cuadrática, o sea, de este grafo, significa que también tenemos exactamente 12 representaciones indescomponibles no isomorfas entre sí. Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, E1, que será poner el espacio vectorial K sobre el vértice 1 y 0 en el resto. E2, lo mismo sobre E2. La representación asociada a este vector, que va a tener K en todos los lugares, y habrá que poner transformaciones lineales adecuadas para que esto sea indescomponible, que en este caso van a ser todas las identidades. Esta representación, que es K en el lugar 1 y 2 y 0 en el resto, bueno, y así seguimos, por ejemplo, esta tiene K en E1, tiene K cuadrado en E2, y tiene K en E3 y K en E4, y bueno, habrá que ver cuáles son estas transformaciones lineales, bueno, y así seguimos, ¿sí? Esto es K en el lugar 2, en el 3, en el 4 y 0 acá. Esta tiene K en el 1, en el 3 y en el 2 y acá un 0. Esta solo es 2 y 4 y 0 es acá. Esta tiene K en el lugar 4, es la representación simple. Esta tiene en el 2, en el 3, acá voy a tener la identidad y acá ceros. Esta tiene en el 1, en el 2 y en el 4. Y esta es la representación simple de C3, y el resto, todos ceros, ¿sí? Así que esto nos muestra cómo podemos hacer para describir las representaciones indescomponibles sobre un grafo que sea de tipo Dynkin, ¿sí? Este es un D4. Entonces, bueno, lo último que les quiero contar es que uno puede calcular cuántas representaciones indescomponibles vamos a tener en cada uno de los casos. Este hicimos la clase pasada, un ejemplo del A3, era el grafo que tenía 3, 2, 1, y vimos que en ese caso teníamos 6
raíces positivas, o lo que es lo mismo, 6 representaciones indescomponibles, que coincide con este número cuando n es igual a 3. Recién hicimos el caso de 4, o sea, para n igual a 4, y vimos que este número nos dio 12, que es exactamente eso. Este es el que les dije como ejercicio en la clase pasada, escribir todas las representaciones indescomponibles o las raíces positivas de E6, son 36, y bueno, para E7 es 69 y para E8 es 120. Bueno, lo único que queda, como para terminar, es el último ejercicio, ejercicio número 7, ver que esta construcción, cuando uno toma la representación simple SI y le calcula el SI más o el SI menos, lo que consigue es el 0. O sea, calcularemos SI más o SI menos de acuerdo a, este será el caso en que I sea un pozo y este será el caso en que I sea una fuente, ¿sí? Bueno, pero estas dos construcciones nos dan la representación triple. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, terminamos entonces este curso y bueno, nos veremos en en forma virtual del 7 al 11 de diciembre, cuando se realice la EMALCA de México. Bueno, muchas gracias.